Hey, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. No cabe dudas que a veces, en cualquier conversación, quizás se nos escapan algunas cosas sin querer. Y todos creemos que esto fue justo lo que le pasó recientemente a Sebastián Yatra en una entrevista, a la hora de hablar sobre Tini Stoessel. Sebas, como dijimos en un video anterior, estuvo en el programa del Gordo y la Flaca, donde allí fue cuestionado sobre lo que le pasó a Tini en Bolivia cuando una seguidora se subió al escenario sin permiso, al principio asustando un poco a la cantante argentina, pero luego todo quedó bien. Por su parte, Sebastián Yatra no dijo nada, pero sí le dijo a la entrevistadora: Tini estaba vestida igual que tú. Y esto sí que nos dio a entender que Sebastián Yatra stalkea a Tini, pero bien evadió la pregunta cuando la chica le preguntó que si la chequea, a lo que Sebas le respondió que él ve al Gordo y la Flaca, pero sí que fue una respuesta para evadir, y quedó demostrado que sí que Seba le da su chequeadita a Tini en las redes sociales. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. ¿No te ha pasado? Sabes, ya como tú. Tú la chequeas. Que yo sigo. La verdad es que fue muy obvio que Sebas aún stalkea a Tini. Y esto no tiene nada de malo, porque los ex siempre suelen hacer este tipo de cosas. Pero quizás se le salió a decir esto en la entrevista, ya que se limitó bastante a la hora de responder preguntas relacionadas a Tini. Le preguntaron sobre una reconciliación, a lo que él solamente se rió, como dijimos en un video anterior. Bueno, chicos, de mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.